en ese mismo ejercicio. En fin, yo creo que existen dudas más que razonables sobre la posible redistribución de ese material en países del entorno que están en conflicto, toda vez que incluso nuestro gobierno, el gobierno de España, ha reconocido que parte de esa munición se reexporta a Nigeria, Níger, Togo o Costa de Marfil. Son diversas las organizaciones internacionales que han llamado la atención sobre el aumento descontrolado de armas ligeras en ese país, y en ese país y en esa zona. Por tanto, este es, a mi juicio, otro elemento de preocupación que le dejo a la secretaria de Estado para su reflexión y para su respuesta. Hay otros dos países sobre los que quiero detenerme, como decía al principio, sin ánimo de ser exhaustiva: Marruecos y Venezuela. Ambos dos me merecen especial atención nuevamente. Al respecto, sabemos que en estos países hay que recordar, o yo por lo menos recordaría, parte del artículo 8 de la ley mencionada, en la que se plantea que las solicitudes de autorización serán denegadas en determinadas circunstancias que la secretaria de Estado conoce bien, pero solo destacaré una parte del punto A: denegadas cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos tecnológicos de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en el ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados con fines de represión interna o en situación de violación de derechos humanos. Exportamos a Marruecos, que recordemos ha sido denunciado por Amnistía Internacional por violación de los derechos humanos, así como de la distribución de los derechos de asociación, restricción de derechos de asociación o libertad de expresión, más casi 32 millones en el año 2009 de euros, a pesar del conflicto abierto con los saharauis, que viene teniendo en fin, tanta repercusión y que tan directamente nos afecta. Una clara y continua violación de derechos humanos que no, en fin, que no podemos negar, porque existe y existe de forma reiterada. Respecto de Venezuela, recordar que España tiene contratado 945 millones de euros para la construcción de patrulleras de litoral y de oceánicos. Uno de ellos ya se ha entregado, pero en cuanto al material antidisturbios exportado a ese país por importe de casi 1 millón de euros, surge la duda de cómo se aplican los criterios por parte de la Junta Interministerial de Material de Defensa, ya que cabe la posibilidad también, en este caso, de una utilización contraria a los derechos humanos. Tampoco hablar de qué ocurre con los derechos humanos en Venezuela es una hipótesis o una reflexión en alto, sino una constatación de una permanente violación de los derechos humanos en ese país. Como les decía, sin ánimo de ser exhaustiva, quería destacar algunos destinos, algunos países, y también quiero hacer una reflexión porque nos preocupa, a UPyD le preocupa, le inquieta la venta de material a empresas privadas. De material, en fin, que pueda ser utilizado con otro uso. Se precisa, a mi juicio, esta es una reflexión que le quiero hacer, señora secretaria de Estado, se precisa, a nuestro juicio, más información al respecto en cuanto a su dedicación, para qué tipo de utilización o sobre la legalidad misma de que una empresa privada maneje materiales de defensa de categoría 1, 2 e incluso 1, 2, 3 e incluso 4, bombas, torpedos, granadas, botes de humo, cohetes, minas, misiles, cargas de profundidad, cargas de demolición, productos pirotécnicos, cartuchos, simuladores. Está en la relación que usted nos ha suministrado. Nos preocupa el control. Y nos preocupa también la necesidad de que haya un mayor control y de que no se produzcan incumplimientos. Es verdad, usted lo decía y seguramente aparecerá en las reflexiones que se hagan a continuación. Es verdad que se ha avanzado mucho desde el punto de vista del control de los destinos, en la publicación y la transparencia de las exportaciones de armas de España a terceros países. Yo soy la primera que se lo quiero reconocer, pero como es obvio, la aplicación de una ley tan reciente como es la que regula estas exportaciones todavía necesita ser mejorada en algunos aspectos, varios de los cuales han sido ya resaltados por la propia Comisión de Defensa, y usted ha hecho referencia a ellos cuando nos leía en su intervención cada una de las recomendaciones que se
hicieron en octubre del año pasado. Es verdad que se ha avanzado, pero insisto, es verdad que precisamente porque se han incrementado mucho la venta de armas a nivel mundial y también a nivel español, porque la ley es una ley reciente, creo que tenemos que extremar al máximo nuestras capacidades y nuestras posibilidades de control y de transparencia. Porque siendo cierto que los avances se han producido, el barómetro de transparencia del comercio de armas pequeñas en el año 2009 coloca a España en la posición 15 de un total de 45 países analizados. Bueno, habrá quien diga, pues hay 30 detrás, pero a una le gustaría que en vez de haber 30 detrás, pues hubiera 40. Entonces, yo creo que, en fin, el reconocer los avances, pues también no nos debe de impedir en ningún momento ser conscientes de que hay todavía tarea por delante y de que debemos en ese sentido de esforzarnos más. Usted ha dicho en su intervención que en algunos extremos somos el país, el gobierno, que más información da o que da información más exhaustiva sobre asuntos que otros gobiernos no suministran información, pero también dentro de lo que es el control parlamentario, traducido en más posibilidades que las que tenemos en este momento, pues, por ejemplo, en Suecia se produce aprobación previa de las licencias por parte del Congreso, de su Congreso de los Diputados. Entonces, hay otros países que hacen otras cosas, que traen consigo mayor control y mayor transparencia y, por tanto, mayor seguridad de que lo que hacemos es lo que hay que hacer y lo hacemos bien. No solamente vendemos más armas, eso ofrece progreso desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista tecnológico y de aplicación también en la vida civil, sino que además lo vendemos con toda seguridad a los destinos correctos. Valgan estas reflexiones como anticipo de, y además de para que puedan ser respondidas si a la Secretaría de Estado le parece conveniente, como anticipo de por dónde irán las recomendaciones que este partido político Unión, Progreso y Democracia planteará en su momento como consecuencia de este informe.